Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Antes de analizar cómo interpretar la Biblia, tenemos que saber que aunque esta parte nos va a parecer un poco difícil, un poco enredada, un poco aburrida tal vez, porque nosotros queremos ya abrir la palabra de Dios e interpretarla inmediatamente, a eso es que queremos llegar, ¿verdad? Pero igual que los músicos, y aquí está un profesor de música, el profesor Edward, para aprender música y ser un excelente músico, primero deben conocer las notas, deben conocer los tiempos, deben conocer las partituras, el silencio en la música, cómo leer e interpretar la partitura, cómo utilizar el instrumento para que luego quede una melodía muy bien elaborada. Pues así nos corresponde a nosotros estudiar la palabra de Dios. Tenemos que ir desentrañando la auténtica interpretación de la Biblia de tal manera que cuando nosotros tomemos un texto, lo hagamos de la mejor manera y obtengamos el mejor provecho. En la Biblia vamos a encontrar varios símbolos que para unos nos resultan familiares, pero para otros nos resultan un poco confusos. Y entonces ahí es donde venimos a la verdadera y auténtica interpretación de la Biblia para tener la enseñanza oportuna. En la vida diaria, nosotros vamos por la avenida y vemos una M grandota, amarilla. ¿A qué se nos refleja? A McDonald's, ¿verdad? Inmediatamente uno ve una M, ese símbolo para nosotros es significativo. Pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de ir, por ejemplo, a un templo hindú, entramos y vemos esas imágenes, esa iconografía, y tal vez, si no nos la explican, no la podemos entender. La vemos, pero no sabemos qué significa. Así es a veces algunos pasajes de la Sagrada Escritura que aunque lo leamos en la lengua propia de nosotros, no lo logramos entender a no ser que haya alguien que nos lo explique acertadamente y entonces encontramos el mensaje escondido en la palabra de Dios que va a servir de provecho y de vida para nosotros. Entonces vamos a empezar a definir algunos términos. Entre esos encontramos exégesis. Este texto aparece en la guía, ¿verdad? Es la explicación actualizada de un texto bíblico. El exégeta tiende un puente entre el texto que ya tiene muchos siglos y el hombre contemporáneo, con sus inquietudes y preguntas existenciales de hoy. Entonces es el especialista nos va a tender un puente desde ese escrito antiguo, escrito con un lenguaje propio de la época y traducido a nuestro mundo de hoy. Esa es la exégesis. También aparece el término hermenéutica, que es la parte de la ciencia bíblica que tiene por objeto establecer una mediación entre el Antiguo Testamento y el hombre contemporáneo, recurriendo al uso de los métodos más apropiados con el fin de hacer el texto vivo y actual. Entonces, la hermenéutica es una parte de la ciencia bíblica que nos va también a poner en nuestras manos de manera más sencilla ese texto bíblico en nuestro propio lenguaje contemporáneo. Y para eso utiliza como herramienta la heurística, que es la parte de la hermenéutica que descubre los distintos sentidos de la Biblia. Hoy vamos a aprender cuáles son los sentidos de la Biblia, sea por los estudios de los investigadores o ya sea por la enseñanza del magisterio. Entonces, cuando leemos la Biblia, vamos a ver que la Biblia la debemos abordar
con varios sentidos. Y también al hacer el estudio de la Biblia, tenemos que apoyarnos en la crítica, pero no en una crítica cualquiera, sino en el estudio racional de los textos para determinar su sentido, las intenciones del autor, el tiempo y las circunstancias en que fueron escritos, su género literario y la forma estilística o el estilo de escribir. Este estudio crítico se impone también en la interpretación de la Biblia, por estar escrita en lenguaje humano. Entonces, cuando abordamos un texto, también tenemos que someterlo a la crítica. Y aquí vamos a analizar los diversos sentidos de la Biblia. Vamos a observar que la Biblia tiene dos sentidos, un sentido literal y un sentido espiritual, como lo tenemos ahí en el esquema, un sentido literal y un sentido espiritual. El sentido literal no significa que vamos a abordar la palabra de Dios al pie de la letra, sino que tenemos que poder interpretarla teniendo en cuenta la intención del autor, a quién fue escrito ese texto, en qué circunstancia fue escrito y a quién fue dirigido el texto en el momento que fue elaborado el libro correspondiente que estemos estudiando. Entonces, ese es el sentido literal. Y el sentido espiritual significa que tenemos siempre que estudiar la palabra de Dios sabiendo que Cristo es el centro, que la palabra de Dios nos tiene que ir transformando nuestra vida. No es leer por criticar, sino leer para aprender y enmendar nuestra vida. Ese es el sentido espiritual. Cuando hablamos del sentido literal, nos dice que ese sentido literal admite la crítica literaria y la crítica histórica. La crítica literaria se refiere a que vamos a analizar cuál es el género literario en el cual fue escrito el libro. Ya lo veíamos en las clases anteriores que hay géneros literarios como el histórico, o si el libro es profético, o si es sapiencial, o si es de la forma epistolar, o si es apocalíptica. Esa es la crítica literaria, verificar cuál de los libros que nosotros vamos a estudiar, en qué género está escrito ese texto que vamos a estudiar. Y la crítica histórica va a tomar en cuenta la época y la cultura. Me decía el padre Cándido que la Biblia nos separa desde el tiempo en que fue escrito hasta hoy, no la separa la geografía, la historia, la cultura y el lenguaje. Y entonces, cuando nosotros queremos abordar un texto bíblico, pues vemos esas dificultades. La geografía del tiempo de que se escribió la Biblia, no todos esos pueblos están actualmente, ¿verdad? Le han cambiado de nombre o han desaparecido. Igual el lenguaje, decíamos que fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, y nosotros ahora lo tenemos en castellano o en español, ¿verdad? Hay unos saltos, hay saltos generacionales, y entonces eso dificulta un tanto el estudio de la palabra de Dios en ese momento. Y entonces la crítica histórica tiene que ver con esto, con la época, con el lugar, con la historia, con la etapa en el que fue desarrollado dicho libro. Y en el sentido espiritual, que decíamos, está centrada en Cristo, vamos a ver que está en el sentido pleno y en sentido típico. El sentido pleno va a abordar tres aspectos muy fundamentales, que es la totalidad de la Escritura a la luz de la tradición y la analogía de la fe. Cuando nosotros abordamos
cualquier texto bíblico con sentido espiritual, vamos a ver en primer lugar que toda la escritura está conectada entre sí. No puede ser eslabones sueltos, es toda una cadena que va engarzando una con otra todas las verdades de la fe. Y entonces, cuando tomamos un texto, ese texto lo podemos apoyar en otro texto. Y nos dice que ahí está la totalidad de la escritura. Unos textos iluminan a otros textos. Y entonces no entendemos un pedacito, buscamos el paralelo y ese puede ser que nos aclare lo que no entendemos en ese momento. A la luz de la tradición significa que nosotros, los católicos, tenemos que seguir la tradición de la Iglesia que empezó con los apóstoles, y ha seguido a lo largo de la Iglesia católica hasta nuestros días. Y esta tradición ha sido reforzada por los santos padres que están encargados de explicarnos a nosotros las verdades de la fe. Y nos dicen los santos padres que a veces a ellos, los que se han dedicado a la escritura, a veces a ellos también les parece difícil y como complicados algunos textos de la Biblia. Y San Agustín nos da un mensaje muy bonito que quisiera leerlo para ustedes. Cuando él leía la palabra de Dios, y ustedes saben, San Agustín, un obispo, el obispo de Hipona, con una formación intelectual muy grande, una inteligencia superdotada, podríamos decir, de San Agustín, y sin embargo él dice: confieso que ofrezco reverencia y acatamiento a aquellos libros de las Sagradas Escrituras que se llaman canónicos, hasta el punto de creer con absoluta certidumbre que ninguno de sus autores se equivocó al escribir. Si algo me ofende en tales escritos, porque me parece contrario a la verdad, no dudo en afirmar que el traductor no ha comprendido bien lo que estaba escrito en el texto original, o que soy yo el que no entiende. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con un texto? A veces nosotros decimos: ay, no, esto está mal escrito. O, ¿qué sería lo que pasó aquí? Que yo no entiendo. Entonces dice San Agustín: puede ser que el traductor no haya podido aclarar suficientemente el texto original y entonces transcribió una palabra no adecuada y eso confunde, ¿verdad? Por eso vienen los pies de página. Los pies de página son aclaratorias para las expresiones que en el lenguaje hebreo no tienen traducción directa al castellano o al español. Y entonces el equipo editorial trata de explicarnos en nuestro propio lenguaje lo que quiso decir el traductor original. Pero a veces los traductores no son fieles en la traducción. Vemos, por ejemplo, en el concurso de Miss Venezuela, cuando va la candidata y le hacen una pregunta y ella responde y el traductor dice otra cosa, ¿verdad? Y la pobre muchacha, la que queda mal. A una muchacha le preguntaron cuál era el traje típico, la comida típica de Venezuela, y el traductor dijo: ropa sucia. Entonces, así nos pasa cuando vamos a leer la palabra. Puede ser, dice San Agustín, que el traductor no ha comprendido bien lo que estaba escrito en el texto original, o que yo soy el que no entiendo. Esa debe ser nuestra actitud, y no empezar a criticar por criticar, o a dividir la Biblia, porque a mí me parece que eso no está bien. Y en tercer lugar, no me la cambie, la analogía de la fe. Entonces tenemos la totalidad de la Escritura a la luz de la tradición y la analogía de la fe. La analogía de la fe significa que un texto está en conexión con otro texto. Por ejemplo, en Isaías 7 encontramos: una virgen dará a luz
Un hijo le pondrán por nombre Emmanuel. Y luego en Mateo, en el capítulo 1, nos va a decir: todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Esa es la analogía de la fe. Aparece de una forma en el Antiguo Testamento y luego cumplida esa promesa en el Nuevo Testamento. Y el sentido típico de ese sentido espiritual que decíamos, que el sentido espiritual es centrado en Cristo, el sentido típico dice que toda la Sagrada Escritura está hecha en referencia a Cristo. Cuando se habla de Adán, Cristo es el nuevo Adán. Cuando se habla de Moisés, Cristo es el libertador. Cuando se habla de Jonás, Cristo estuvo 3 días en el sepulcro, ¿verdad? Entonces, Jesús es el cumplimiento, es la plenitud, y ese es el sentido típico. Toda la Escritura está referenciada a Cristo. Toda la Escritura está referenciada a Cristo. Entonces, cuando vemos la Escritura, que nos quede claro. En el sentido literal, vamos a reforzar entonces esa crítica literaria y la historia, la histórica, que tiene que ver con la etapa y el lugar. Y en el sentido espiritual, a través de la totalidad de la Escritura, a través de la luz de la tradición y en analogía con la fe. Y en el sentido típico, todo referenciado a Cristo. ¿Pasamos? Hay otros principios y criterios para interpretar la Biblia. En primer lugar, la lectura en el Espíritu. Cada vez que nosotros abordemos a estudiar, a leer o a orar con la palabra, tenemos que pedirle primero la luz al Espíritu Santo, porque nosotros solos no podemos interpretar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos vaya aclarando, que nos den el don de entendimiento, el don de discernimiento, el don de ciencia para interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Y debe ser una lectura interiorizada que nos vaya transformando. No vale que yo me haya leído la Biblia 3 veces desde el Génesis al Apocalipsis si mi vida no va cambiando ni siquiera un poquito. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que ir amoldando nuestra vida a la palabra de Dios, como nos dice el Salmo 119. Y entonces tiene sentido leer en espíritu la palabra de Dios. También tenemos que ver la intención del autor. Y la intención del autor la vamos a leer del Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum número 12. Cuando ustedes estén repasando la guía y estén repasando el estudio y los que están allá en sus casas, si tienen el documento del Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, en el número 12, nos dice: para descubrir la intención de los hagiógrafos, que fueron los que escribieron la palabra, la Sagrada Escritura, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa en diversas maneras en los textos de diverso género, histórico, profético, poético, entre otros. Entonces, hay que ver la intención del autor, pero hay que conocer esos géneros proféticos. El contenido y la unidad con toda la Biblia. Nos dice la enseñanza que el criterio para interpretar esta palabra de Dios es que el especialista, que es el exégeta, puede desentrañar, agarrar uno de los libros y como dividirlo en pedacitos, así como un rompecabezas, y explicarnos pedacito por pedacito cada versículo de la Biblia. Pero tiene que tener también el arte de poder volver a armar el rompecabezas y mostrarnos
en plenitud el paisaje de la verdad de esa palabra de Dios. Entonces, el contenido, palabra por palabra, versículo por versículo, desentrañado, pero luego unido con toda la Biblia, como están en conexión uno con otro. Ahí está la riqueza. Y nos dice, ¿cuál es el contenido de la Sagrada Escritura? El contenido de la entera Escritura es la salvación, la salvación. Eso es lo que nos van a decir los especialistas. ¿Cuál es la unidad de toda la Escritura? Es la salvación en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el autor? Dios mismo es el autor de la Biblia. Ahí está la unidad y el contenido de toda la Biblia. La salvación en Cristo Jesús, dada por Dios mismo. Y en el Nuevo Testamento se va a cumplir, se va a dar cumplimiento a lo expuesto en el Antiguo Testamento. También la tradición viva de toda la Iglesia es a través de la enseñanza de los apóstoles y después de toda la Iglesia que vamos teniendo nosotros la riqueza para interpretar la Biblia. Esta parte de la tradición viva de la Iglesia la va a explicar Beatriz en el capítulo 4. Lo único que les quiero recordar es que la tradición de la Iglesia es como el lecho del río por donde fluye toda la enseñanza de la Sagrada Escritura, que es la riqueza que han perdido nuestros hermanos protestantes cuando no toman en cuenta las enseñanzas de la tradición ni del magisterio de la Iglesia. Se quedan solamente con la Sagrada Escritura y han descartado la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y en último momento, como otro principio, recordamos la analogía de la fe, que es ir comparando unos capítulos o unos textos con otros textos que se apoyan mutuamente. Y entonces nos deja abierta la puerta para nuevas enseñanzas. De esa manera, hermanos, hemos analizado los principios y criterios de la auténtica interpretación católica de la Biblia. Queda con ustedes entonces Beatriz para continuar la enseñanza. Ya Sarita les habló de diferentes sentidos, criterios y principios, pero a continuación les voy a hablar de otros principios que debemos tener en cuenta a la hora de la interpretación. Y uno de ellos es el contexto del fragmento. El contexto del fragmento, y dice que hay que tener en cuenta para interpretar correctamente un texto bíblico para que cuando nosotros traigamos ese texto desde la antigüedad a nuestro presente, no lo hagamos totalmente literal, ni hagamos, como hace rato les decía, como un fragmento que saco y aisladamente hago la interpretación. Y para eso nos vamos a apoyar en estos círculos. El círculo central dice, tomamos el texto bíblico, pero no nos vamos a quedar solamente con el texto bíblico, sino que vamos a abarcar versículos anteriores y versículos posteriores para ir haciendo contextual el texto. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean lo diferente que es cuando uno solamente se remite a un bloque o a una cita bíblica concreta y como la manera que se ilumina al leer los textos anteriores y los textos posteriores. También en el círculo azul que ven ustedes en pantalla, dice, hay que ver el contenido global y el objeto del libro en el que se encuentra el texto. Si vamos a leer un texto o una cita, un fragmento del Evangelio de Mateo, si es un fragmento, recordar, vamos, versículo anteriores, versículo posteriores. Pero también tenemos que ver de qué se trata todo el Evangelio de San Mateo. Nos ubicamos, ¿no? Versículos anteriores, posteriores y todo el libro. Y aparte de eso, tenemos que tener en cuenta otros escritos del mismo autor. Si nos vamos, por ejemplo, con el Evangelio de Lucas, ¿cuántos libros escribió Lucas? Entonces nos encontramos
con el libro propio de los evangelios y el libro de los hechos de los apóstoles. Entonces podemos nosotros iluminar ese texto con otros textos del otro libro que escribió el mismo escritor, autor o angiógrafo. Y también tenemos que ver en el círculo verde que se indica ahí en pantalla el contenido global de las Sagradas Escrituras. Para verlo mejor, vamos con el siguiente texto bíblico. Lo tomamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 10 al 12. Si leemos el texto así, dice: y cuando se quedó solo, los que le acompañaban junto con los 12 le preguntaron por el significado de las parábolas. Y él les decía: a vosotros se os ha transmitido el misterio del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo se les anuncia en parábolas, de modo que los que miran, miren y no vean, y los que oyen, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Si nos quedamos así con ese texto, quedan como muchas interrogantes, ¿verdad? No entendí nada. Pero si nosotros nos vamos y vamos a trabajar con los círculos, al siguiente, vemos y tomamos la figurita, el color fucsia, el centro. Si vamos y buscamos los versículos anteriores, me habla de Marcos, del capítulo 4, versículo 1 al 9, me habla de la parábola del sembrador. Cuando escuchamos parábola del sembrador, ya como que nos ubicamos un poquito, ¿verdad? Y si nos vamos a los versículos posteriores, son desde el versículo 13 al 20, es la explicación de la parábola. Entonces, si leemos también la explicación de la parábola, vamos aclarándonos, ¿verdad? Nos vamos aclarando. No es lo mismo tomar una cita y nos quedamos así como: wow, no entiendo. Voy arriba, voy abajo y me voy iluminando. Entonces, yo ya me voy haciendo una idea. Seguimos con el círculo concéntrico azul, dice el contenido global del objetivo del libro. ¿Cuál libro estábamos leyendo? El Evangelio de Marcos. Entonces, la intención de Marcos en su Evangelio es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, tenemos un dato adicional para poder interpretar la palabra de Dios. Dice, y también el otro punto es Jesús incomprendido y rechazado por los hombres. ¿Tenemos más datos? Que el que inicial, ¿verdad? Si seguimos en el otro círculo concéntrico, entonces otros escritos del mismo autor. Entonces nos encontramos que San Marcos no tiene escritos. Y ustedes van a decir, ¿cómo vas a saber todo eso? ¿Cuáles libros escribió uno y cuáles no? Para eso vamos a hacer el estudio bíblico y vamos a tener un cuaderno donde vamos a ir tomando nota. Y entonces eso en la práctica uno ya después sabe ubicar. Si vemos el Evangelio de Juan, uy, ¿cuántos escritos tiene Juan? Ah, él tiene 3 cartas adicionales y también el libro del Apocalipsis. Entonces yo ya tengo referencias del escritor. Si nos vamos a la Biblia en su conjunto, el contenido, ¿qué trata la Biblia en su contenido global? La historia de la salvación. Da a conocer a Dios que se nos revela. Conocer también al hombre y conocer el plan de Dios para el hombre. Entonces tenemos ya un marco más global del texto que vamos a tomar para estudiar, para meditar, para orar y para contemplar. ¿Les parece difícil? No, ¿verdad que uno ya se va marcando más? Y tener mucho cuidado cuando se va a hacer una interpretación de una cita bíblica. Dentro, ya hablamos del contexto, ahora también dentro de estos criterios nos vamos a encontrar, o de estos principios, el estilo del libro. Es muy importante, no es lo mismo leer un libro o una cita de un libro profético o de una cita bíblica de un libro del Evangelio o de los Hechos de los Apóstoles. Nos ubicamos, ya Sarita les estaba hablando, ¿no? La importancia de los géneros literarios, que también ya los estuvimos estudiando en los temas anteriores. Ubicar el género literario del libro donde se toma el texto bíblico. La forma de las expresiones del autor. Cuando estudiamos el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos, utilizan lenguaje sencillo. Si vamos al Evangelio de Juan,
es un lenguaje más elevado. Entonces, tener en cuenta y no preocuparnos si en un primer momento no entendemos, porque de eso se trata el estudio, de ir poco a poco avanzando para ir descubriendo cuál es el mensaje verdadero que Dios nos tiene, que se nos revela a través de la palabra. El estilo del libro. Ahora vamos al sentido literal. Tener en cuenta el momento y el lugar en que fue escrito. Es muy importante. No nos podemos quedar en el texto en el pasado, literalmente. Tenemos que actualizarlo. Entonces, vamos a ver estos dos sentidos que les hablé. El sentido literal y también el sentido espiritual. Dice, y nos vamos a este texto bíblico para que lo podamos ver y comprender un poquito. Lo tomamos de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Dice, si alguno viene en pos de mí y no odia a su padre y a su madre y a la esposa y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si lo tomamos y lo leemos textualmente, literalmente, nos quedamos así como, wow, exactamente. Pero si nos vamos y nos seguimos por los principios de que ya estamos hablando, entonces, ¿cuál es el sentido literal? ¿Qué quiere decir? Entonces, dice, quiere decir simplemente que en el orden de los valores, Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas y después sí va lo demás. Si nos vamos en el sentido espiritual, entonces nos recuerda lo del Shema, lo en Deuteronomio 6, o el mandamiento del amor, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Primero Dios, y después lo demás, en el orden de nuestros valores. Porque cuando lo leemos literalmente, uy, cuesta, ¿no? ¿Cómo voy a odiar a mi papá? Pero es que está escrito en el lenguaje de hace muchos siglos. Si nosotros nos vamos y vemos esta cita bíblica en la Biblia de Jerusalén, la vamos a encontrar así. El que no, si alguno viene en pos de mí y no odia, lo busqué, uno dice, bueno, es fuerte, ¿no? Pero cuando buscamos las traducciones con un lenguaje más hacia nosotros, vamos a encontrar es el que no ama, no dice sino el que no odia, sino el que no ama a Dios más que a su papá y a sus hermanos, entonces ya nos queda más suave. Pero el sentido espiritual, el sentido espiritual del texto es ese, saber que en el orden de los valores, primero está Dios. En el orden de todo de nuestra vida, primero está Dios. Nuestro primer amor es Dios. ¿Sí ven y captan la diferencia? En saber interpretar uno el texto bíblico y no quedarse en lo literal como muchas veces encontramos, ¿verdad? Que nos dicen, y que ya ustedes lo han oído, cuestiones que son muy radicales, pero si nos quedamos en el texto literalmente, pero si lo vamos a lo espiritual, es lo que realmente quiere Dios que interpretemos del texto bíblico. Otro es el sentido de determinadas palabras. Es clásica la palabra hermanos de Jesús. Han escuchado eso, ¿verdad? Y muchas personas o hermanos separados nos dicen, no, pero es que Jesús tenía muchos hermanos. Pero cuando uno se va a buscar el lenguaje originario con que se fue escrito la palabra de Dios, en hebreo no existía ese tipo de parentesco, sino, o sea, no se encuentra ninguna palabra que pueda describir lo que nosotros entendemos como primos. Allá todos, si era el hijo de la mamá o el hijo de la tía, entre ellos se llamaban hermanos. Nosotros nos distinguimos y los llamamos primos, pero no hay ninguna palabra al traducir el lenguaje, el hebreo o el arameo, no hay ninguna palabra en ese lenguaje que traduzca lo que es primo. Entonces, por eso es que uno tiene que ir e investigar, estudiar para conocer el verdadero sentido de la palabra que está reflejada en el texto bíblico. Y la objetividad de juicio, eso es muy importante. A veces vamos a leer un texto bíblico y ya tenemos en nuestra mente nuestras propias explicaciones, interpretaciones, nuestros propios perjuicios,
entonces que limitan la verdadera interpretación de la palabra. Hay que ser muy cuidadosos en eso. Estar, como dice, mente en blanco para poder recibir el mensaje correctamente, sin perjuicios. Llevar el texto desde la antigüedad al presente, a lo que Dios nos quiere hablar hoy. Más adelante vamos a hacer un ejercicio, una práctica, a través de la lección divina, cómo vamos a hacer ese traer, esa palabra y hacerla hoy, vida en nuestro caminar. Ya hemos entonces hablado de los principios, criterios y sentidos para la interpretación. Pero además nosotros tenemos la riqueza que contamos con el magisterio. El magisterio está constituido por los sacerdotes, por el Papa, por los obispos, y ellos resguardan el depósito de la fe. Entonces vamos a ver aquí rápidamente lo que es la Biblia y la Iglesia, la riqueza que nosotros los católicos tenemos en la Iglesia. La palabra de Dios, cuando el Señor la predicó, ¿se la entregó a los discípulos en un libro de una vez? No, ¿verdad? La palabra de Dios fue primero transmitida vocalmente. Entonces, Dios no entregó su palabra al individuo, sino a una comunidad, a su pueblo. Y ese pueblo hoy no es otro que la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? Somos nosotros, todos los bautizados somos la Iglesia. Y ha confiado a su Iglesia la misión de transmitir su palabra salvadora a todos los hombres. ¿Recuerdan el texto que leyó el Padre al inicio de la jornada? Vayan y que todos los pueblos sean mis discípulos, anunciándoles la buena noticia, ¿verdad? Entonces se la entrega la palabra y el envío a los discípulos. Nosotros somos los discípulos. Así fue al principio y así es ahora. Dice, de esa misión y deber sagrado nace el derecho que la Iglesia tiene de proclamar la palabra divina. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, dice, la Iglesia es la depositaria y la guardiana del tesoro sagrado de la revelación y la única intérprete auténtica de la Biblia, siendo infalible en sus interpretaciones doctrinales sobre las cuestiones concernientes a la fe y a las costumbres. Y para explicarlo de una manera como más sencilla, nos vamos a un gráfico, a este gráfico. Nos vamos arriba y vamos a encontrar la divina revelación. ¿Qué es la divina revelación? Es Dios que se nos muestra, que quita el velo, esa distancia de ese Dios lejano se nos hace cercano a través de su palabra y se hace el Padre a través del Hijo. ¿Cómo así? El Padre quiere mostrar su cercanía y a través del Hijo que se hizo hombre, que se encarnó y que caminó en medio de nosotros hace unos siglos atrás, esa palabra que era muy lejana se hace cercana por obra del Espíritu Santo. Ahí está contenida la revelación. En el principio, a través de la creación, si nosotros miramos la creación, ¿a quién vemos? A Dios, ¿no? Dios que nos creó. Ahí nos está hablando el Señor. A través de toda la historia de la salvación reflejada en las Sagradas Escrituras, ¿quién nos está hablando? Dios, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hasta la consumación de los hechos. Todo eso está contenido en dos fuentes, que una es las Sagradas Escrituras, las estamos estudiando, ¿verdad? Pero hay otra fuente que es la Sagrada Tradición. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, en el prólogo, podemos ver, y él mismo nos ilustra, como para que no quede duda, ¿no? Dice en el prólogo, capítulo 1, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido tal como lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribir todo por orden y exactamente comenzando desde el principio.
Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Teófilo significa amigo de Dios. En ese momento él se refería a Teófilo, pero Lucas nos está hablando hoy también. ¿Ustedes son amigos de Dios? ¿Somos amigos de Dios? Entonces, aquí Lucas nos dice que primero escuchó las enseñanzas. Lucas no fue un apóstol que escuchó o un discípulo que escuchó directamente de Jesús las enseñanzas, sino que las escuchó ya de San Pablo. Ahí se ve la transmisión oral de boca en boca. Pero Lucas dice que se tomó, como dice, la tarea de buscar y de investigar para colocar por escrito todo lo que escuchó, todo lo que predicaron los primeros discípulos y apóstoles. Entonces, tenemos dos fuentes, las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición. Por eso nosotros contamos con esa riqueza. No todo está contenido en las Sagradas Escrituras. Quedó mucho por escribir. Y si lo buscamos, y nos lo dice mismo el Evangelio de San Juan, en el último capítulo, en el capítulo 21, versículo 25, se lo voy a leer textualmente, dice: quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. O sea, toda la revelación no está contenida en las Sagradas Escrituras. Hay mucho, pero mucho mensaje de la revelación que está contenida en la Sagrada Tradición. ¿Dónde podemos conseguir esos textos? En la Sagrada Liturgia. Aquí les traje la Sagrada Liturgia. Es el libro que utiliza la Iglesia Universal para hacer la oración continuada a lo largo de diferentes horas. Ahí hay una parte que se llama el oficio divino, y ahí hay unos textos muy hermosos, con una riqueza, pero impresionante, que nos explican detalles de las Sagradas Escrituras, pero aún más. Entonces, eso nos ayuda a iluminar nuestro estudio. Eso es eso que les estoy diciendo. Esos escritos son lo que se llaman los padres apostólicos, y posteriormente son los santos padres. Vamos a ubicar un ejemplo para comprenderlo mejor. Al principio, Jesús daba la enseñanza, su mensaje, su predicación. Habían unos cuantos que la escuchaban. Después, con el mandato, fueron otros y escucharon. Porque la palabra es viva y eficaz. Primero fue predicada, después fue vivida y después fue celebrada. En las celebraciones eran las Eucaristías que los primeros cristianos celebraban. Como le digo, no, todavía no estaba todo escrito. Entonces, esa fue la divina revelación que se transmitió oralmente y que fue conservada posteriormente por la Sagrada Tradición. Se llaman los padres apostólicos a los primeros que predicaron las enseñanzas de Jesús en el primer siglo y hasta la mitad del segundo siglo. Esos son los padres apostólicos. Posteriormente, hasta el siglo VI, se conservó la transmisión de esta sagrada tradición. Y hay muchos, muchos santos padres de la Iglesia con un contenido riquísimo en cuanto a homilías, catequesis. ¿Para qué sirve la sagrada tradición? En un momento determinado en la Iglesia se presenta una duda. Por ejemplo, cuando sucedió que si María, la virginidad de María. Entonces, unos la negaban, decían, no, ella tuvo más hijos, tuvo ta, 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 ta. La Iglesia, para resguardar el depósito de la fe, y cuando hablo la Iglesia, hablo en este sentido, abajo en el texto dice magisterio, el Papa y los obispos tienen que salvaguardar el depósito de la fe, que lo que fue anunciado años atrás por el Señor se mantenga. Lo que está escrito en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, también se mantenga. Entonces, ¿qué hace
el magisterio, ante una duda, convoca a un concilio ecuménico constituido por el Papa y los obispos, y entonces empiezan a estudiar la duda que hay en el pueblo de Dios. ¿Y dónde consultan? Entonces van a las Sagradas Escrituras y van a lo que dice el magisterio, porque ellos, las dos, contienen la verdad revelada. Y entonces viene la aclaratoria y se saca un documento que se llama y se titulan los dogmas de fe, que todo lo que está contenido ahí no hay duda y que tampoco se puede cambiar. Lo que se aprobó en ese concilio respecto a un dogma se mantiene por sécula seculón. No hay duda de la virginidad de María, no hay duda sobre la Santísima Trinidad, que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios, que son consustanciales, una misma sustancia. No son tres personas separadas, sino una sola. Todo eso, a lo largo de la historia de la Iglesia, en momentos históricos y críticos que empezaron a surgir dudas en el pueblo, el magisterio tiene el deber de respaldar o resguardar el depósito de la fe. Y, repitiendo, se reúnen en los concilios y consultan la Sagrada Tradición, qué dice la Sagrada Tradición y qué dicen las Sagradas Escrituras. No nos quedamos solamente con lo que diga la Escritura, sino hacemos la consulta. Y todo redunda en la verdad que es la revelación. ¿Ven la importancia del magisterio? La riqueza que tenemos nosotros como Iglesia Católica, una riqueza incomparable. Si tenemos alguna duda, consultamos. Si queremos saber sobre la Sagrada Eucaristía, ¿qué dice la Iglesia? Recurrimos al magisterio, porque el magisterio ha escrito y publicado muchísimos documentos. Es una riqueza inagotable. Y todos los documentos que haya publicado el magisterio están apoyados en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. Si nosotros ahorita, en el último documento que publicó sobre la santidad el Santo Padre, el Papa, al leerlo vamos a encontrar muchas referencias que hacen referencia a la Sagrada Tradición y a las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿tenemos o no tenemos una riqueza en nuestra Iglesia? Cuando tenemos una duda, no tenemos que, con nuestros perjuicios, sacar conclusiones, sino vamos a ver qué dice la Iglesia, qué dice el Magisterio, qué dicen las Sagradas Escrituras, qué dice la Sagrada Tradición. ¿Tenemos o no riqueza en la Iglesia? Muchísima. Les voy a pasar rapidito aquí, les voy a nombrar para que tengan una idea de los nombres de los padres de la Iglesia. Los grandes padres de la Iglesia, como digo, hay muchísimos, pero se hace mención a cuatro padres griegos y cuatro latinos. Griegos, ¿por qué? Porque sus escritos fueron escritos en griego. Y los padres latinos, porque sus escritos fueron escritos en latín. Y ustedes a lo mejor ya los han escuchado. Entre los griegos está San Anastasio de Alejandría, San Basilio el Grande, San Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo. Hablando de Juan Crisóstomo, a mí me encanta meditar el Viernes Santo, cuando no celebramos sino es la pasión, ¿verdad? No hay Eucaristía ese día. Después que se celebra la adoración de la cruz, nos quedamos así como muy en silencio, ¿no? Entonces hay un texto hermosísimo de Juan Crisóstomo que nos habla sobre el sentido de la sangre de Cristo y nos explica el significado de cuando perforan el costado de Cristo y brota agua y sangre. Lo encontramos en la liturgia de las horas el Viernes Santo como una catequesis de Juan Crisóstomo. Y así encontramos muchísima, es una riqueza inagotable. Después encontramos los cuatro padres latinos: San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, que le suena, ¿verdad? San Jerónimo y San Gregorio Magno. Todos ellos son todos anteriores al siglo VI. Ya después del siglo VI, todas las catequesis y todas las predicaciones ya no se consideran como padres de la Iglesia. Y rapidito les paso aquí un listado de todos los padres griegos, los padres
latinos para que vea todo donde podemos nosotros leer y enriquecer nuestro estudio bíblico. Y finalmente, hablo del oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida, que ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. O sea, la interpretación, ante cualquier duda, no consultar a alguien que no sabe, sino remitirnos a lo que dice el magisterio de la Iglesia.